estas estrellas que vemos hoy nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. En realidad, son las mismas que contemplaban nuestros abuelos. Y los abuelos de nuestros abuelos. Y los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos. Y así, desde tiempos inmemoriales. Los astros que hoy podemos ver reflejados en el río han servido de guía a navegantes y aventureros, llevándonos por mares y océanos para traernos desde muy lejos riquezas, conocimiento y progreso. Estado siempre unidos, estableciendo un vínculo histórico inseparable. Lo que muy poca gente sabe es que este río es mágico. Y ahora apaga la luz, que ya se está haciendo tarde. ¡Joa, huele un poco más! Porque el río es mágico. Venga, mañana seguimos. Tienes que dormirte pronto, que los Reyes Magos están en camino y pronto van a llegar. Abuelo, ¿por dónde llegan los Reyes Magos a Sevilla? Ese es un gran secreto. Los Reyes llegan por un espacio mágico que es invisible a los ojos de los que no creen en la Navidad. Ese lugar se llama Navigalia. Y ahora a dormir. ¿Navigalia? ¿Y dónde está Navigalia? Buenas noches, cariño. Vale. Buenas noches, abuelo.
recorren un larguísimo camino todos los años. Pero lo que muy poca gente sabe es que gran parte de ese viaje lo hacen en barco. Y así van cruzando las fronteras que separan el mundo mágico y el mundo real, guiados por las estrellas del firmamento como los grandes navegantes. Sencilla, ni siquiera para ellos, que son tres y son magos, como su propio nombre indica. Antes de llegar a Navigalia, se tienen que enfrentar a un sinfín de peligros.
Días, dormilona. Vamos, despierta. Es hora de levantarse. Buenos días, abuelo. Abuelo, sigue contándome la noche. Bueno, pues sí que has descansado. ¿Por dónde íbamos? Ah, el puerto de Sevilla. Gran parte de la historia de esta ciudad tiene que ver con su dueño. Pero, ¿y los Reyes Magos? Los Reyes Magos llegan a Sevilla por el río. Por eso este río es mágico. Por el río. ¿Y dónde desembarca? Por un sitio mágico. Un lugar invisible para los que no creen en la Navidad. ¿Recuerdas? ¡Claro! Los Reyes Magos llegan a Sevilla por Navidalia. ¡Navidalia es un puerto! Los ojos y cree en la magia de la Navidad, pues solo con esa inocente mirada podrás ver lo que está oculto a la vista de los demás. Navidalia. La magia está en el río, como su propio nombre indica. Hehehehe.